Está el amigo Artemio Arriaga, no lo veo, viejo. Allá está bien entretenido. Saludos para el amigo Artemio. Allá, Rancho El Centenario, allá en Columbus, Ohio. También le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Artemio. Adelante también la cámara de Gallito de Morelia, que anda grabando a todo el público, a todos los fans, a todos los seguidores, a la gente de Jaripeo Ranchero. A ver, yo quiero ver, quiero escuchar el grito de la gente que vino a ver los toros transformes de Rancho Barriga. ¡Venga ese grito, chingón! ¡Eso! ¡Ay, le va a Daniel Barriga para que se lo lleve del corazón! ¡Plante que tiene! Un ganadero humilde, un ganadero respeto. ¿Qué pasó, mi compa? ¡Presa! ¡Venga el sobrecito! ¡Venga el sobrecito! ¡Sí, señor! ¡Hay que ponerle un son, chicos! ¡Hay que ponerle un son, perro! ¡Échame la rabia, viejo! ¡Que suelte la rabia para Fresa de Morelia! ¡Ay! Se preguntará usted por qué 8 segundos le pusieron el nombre de este toro. Y como dicen en mi pueblo, lo que se ve no se juzga. Ahí quedó esta monta espectacular. Vamos a ver, señor Ariel Barriga. El señor Ariel Barriga quiere reconocer el trabajo, Fresa de Morelia. Fresa de Morelia, si nos puedes acompañar, mijo. Vamos a ver si está en condiciones. No, no, está lastimado. Está lastimado. Vamos a ver, mis amigos. Un toro rapidísimo, espectacular. Vaya monta, vaya rapidez, vaya fuerza de este ejemplar en 8 segundos. Y bueno, hoy... Vamos a ver, ¿qué pasó? Bueno, mis amigos, ahí quedó esta monta, este toro, un toro recién llegado a la gira 2021, un toro que hace 7 días por ahí le diera corazón a Gallito de Morelia. Bueno, ustedes lo acaban de ver, de presenciar. Por ahí está lastimado Fresa de Morelia. Traía 2 compromisos el día de hoy con el toro venadito. Vamos a ver si al último por ahí se siente en condiciones de montar. Si no, vamos, ahorita vamos a saltar esta monta. Viene el inmortal para pequeño de Guatzaquío. Así es que viene el inmortal para pequeño de Guatzaquío. En lo que checamos por ahí la situación del amigo Fresa de Morelia, por ahí se llevó un pisotón. En unos calones fuertes, recios, lo mandó a volar por ahí por los aires. De hablar, es un gran jinetazo, pero es un gran torazo de los toros espectaculares, de los toros consentidos de la ganadería del señor Ariel Barriga. Pero yo quiero pedirles que con todo respeto, vamos a brindarle un aplauso al jinete. Vamos a hablar de un aplauso al ganadero, sí señor, venga ese aplauso, cariñoso, bonito, que se siente el cariño, Chicago. Bueno, por ahí tiene una torcedura del pie. Ya no va a ser posible que monte el siguiente. Ya no va a ser posible. Lamentablemente, mis amigos, esto sucede. En el jaripeo no hay nada escrito. En el jaripeo hay riesgo y peligro. Así como hay emociones, así como se lleva unas palmas, el triunfo también. De repente se lleva unos golpes. Son cajes del oficio, decía mi abuelito. Pero ni hablar Fresa de Morelia. Y por ahí se lo está llevando, por ahí lo van a atender. Yo quiero que le brindemos otro aplauso a Fresa. A Fresa, para que se lo lleve en su corazón. Venga otro aplauso, bonito. Venga otro aplauso, Julián. Sí, señor.